Esta es la puntada que abordaremos el día de hoy. Espero les guste. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Bordados Viviana. En el video de hoy vamos a abordar esta puntada. Que esta puntada es una puntada calada. Desde hace tiempo yo quería hacer una puntada calada. Bueno, pues corté mi tela y realicé la puntada festón. Y esta es la puntada que me salió aquí. Es muy fácil, muy rápida de hacer. Esta y esta es la misma puntada. Nada más que acá la trabajé en hebra sencilla y acá en hebra doble. La pueden realizar en sencilla o en doble, como a ustedes más les guste. Yo la hice en este diseño de las uvas. Que el diseño, si quieren bordar este diseño, la imagen la encuentran en el grupo en Facebook, Bordados y Tejidos Viviana. Igual también la imagen de este diseño se las voy a poner en el grupo. Igual en el grupo en Facebook. Nada más que van a tener ya las hojas bordadas. Pero el diseño sí se va a ver sin estar bordado. Pues vamos a los materiales. Los materiales que necesitaremos son un tono de hilo verde. Estos hilos son cristal. Pueden ocupar cualquier verde, un liso o algún matizado. También vamos a ocupar aguja, tijeras, un arito de madera o de plástico, nuestra cinta métrica o alguna regla para medir y un lápiz. Comenzamos. Pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cinta métrica o regla y nuestro lápiz y vamos a empezar a medir así de esta forma. Vamos a poner un centímetro así y empezaremos a marcar así. De el contorno hacia adentro vamos a ir marcando un centímetro. Así lo haremos por toda nuestra hoja. Una vez que terminé de marcar un centímetro por todo alrededor de nuestra hoja, así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a marcar una línea a la mitad, una línea parada, así. Vamos a marcar otra a la mitad acostada, de esta forma. Marcaremos otra en esta mitad y otra de esta otra mitad. Nos quedará así de esta forma. Ahora vamos a tomar nuestras tijeras. Vamos a tratar de meter aquí nuestra tijera así de esta forma y cortaremos una línea. Cortaremos primero la línea parada, así, hasta esta línea que hicimos. Lo vamos a hacer igual acá para que quede parada. La terminamos acá, de este otro lado, acá. Y la vamos a cortar por cada una de las líneas que hicimos. Nos queda de esta forma. La vamos a dejar así sin cortar esta otra línea que hicimos alrededor. Nos quedará así de esta forma. Comenzamos fijando la hebra en la parte superior de la hoja. Acá vamos a trabajar en hebra sencilla. Vamos a comenzar a hacer la puntada festón o puntada ojal. Y una vez que la tenemos fijada acá, vamos a doblar primeramente el primer pedacito que está cortado. Lo vamos a doblar así. Y aquí nos debe de quedar un centímetro, recuerden. Vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a meter por aquí, por el medio. Y salimos donde fijamos nuestra hebra. Con la hebra la tienen que hacer así hacia un lado. Y jalamos la hebra. Volvemos a hacer esta hebra hacia un lado y vamos a tomar nuestra aguja, la vamos a meter igual por debajo y vamos a salir por un ladito aquí y recuerden que nuestra aguja debe de salir de medio, por en medio de esta hebra y de esta otra. Jalamos la hebra y aquí nos queda así. Volvemos a hacer
lo mismo, metemos nuestra aguja por aquí, salimos a un ladito y jalamos la hebra. Volvemos a hacer lo mismo, ponemos nuestra aguja por aquí y salimos aquí a un ladito, pasando siempre nuestra aguja por en medio de las dos hebras. Miren, por en medio de esta y de esta otra de acá que vamos realizando. Pues así le vamos a ir haciendo por toda nuestra hoja, doblando, depende si donde vayamos llegando, doblando la tela que cortamos. Una vez que terminemos de bordarlo, después vamos a cortar la tela que nos sobró por la parte de atrás. Así le vamos haciendo. Una vez que terminamos de hacer la puntada, así es como nos debe de quedar. Y por la parte de atrás nos queda de la siguiente forma. Ahora lo que vamos a hacer es con nuestras tijeras ir cortando la tela sobrante, esta. Con mucho cuidado de no cortar hilos ni la tela de abajo. Así lo hacemos. Y nos queda de esta forma. Ahora vamos a cortar una hebra. Para trabajar ahora en hebra doble la vamos a cortar un poquito larga, ya que ahorita que comenzaremos a trabajar ya no podemos si se nos acaba la hebra ya no vamos a poder poner más hilo. Entonces les quería decir también, si ven aquí me quedó un poquito más pequeño, ya que yo apreté. Tenemos que tener cuidado de no apretar mucho nuestra tela, para que no nos quede así como me quedó aquí a mí. Nos quede así parejita como esta mitad. Pues vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Lo vamos a trabajar. Puede ser en hebra doble o hebra sencilla. En hebra sencilla yo lo realicé en las uvas. En las hojas de las uvas. Aquí lo voy a hacer en hebra doble. Pues comenzamos fijando nuestra hebra en la parte de arriba de nuestra hoja. Una vez que la tenemos fija, vamos a ponerla en la parte de acá de abajo, que quede derechita. La vamos a fijar. Volteamos. Y por esta parte de abajo vamos a ir pasando nuestra aguja y nuestra hebra para quedar a la mitad de la hoja. Vamos a jalar, viene siendo más o menos por aquí la mitad, vamos a salir, la vamos a fijar, y la fijaremos ahora de este otro lado, que nos queden lo más derechitas las líneas posibles. Volteamos y vamos a pasar por aquí a llegar a la mitad de aquí, que es aproximadamente por aquí. Volteamos el bordado y fijamos la hebra. Y la vamos a fijar de este otro lado. Que quede la línea lo más derechita posible. Y ahora nos vamos a deslizar. Yo lo voy a hacer así acá. Volvamos a voltear. Para terminar el otro lado que nos hace falta. Volteamos el bordado. Vamos a salir por aquí. Acomodamos la hebra y la vamos a fijar acá. Volteamos el bordado
y nos vamos a deslizar hacia la parte de arriba, acá. Y bueno, nos quedan un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas. Vamos a salir aquí mismo arriba. Y vamos a comenzar a hacer lo siguiente, que es esta ruedita que a mí se me figura como una rosa. No sé qué piensen ustedes. Bueno, pues una vez que la tenemos aquí fija, tenemos aquí fija nuestra hebra, vamos a comenzar con esta primer línea alzándola, así de esta forma. Línea número 1, alzamos. Línea número 2, que es la siguiente, bajamos. Línea número 3, subimos. Línea número 4, bajamos. Línea número 5, la vamos a subir. Aquí voy a jalar la hebra. Línea número 6, dejamos por debajo. Línea número 7, subimos. Línea número 8, la dejamos por debajo y empezamos con la línea número 1 alzando. Empezamos la vuelta número 1. Esta siguiente vuelta, la número 2, la vamos a hacer igual como hicimos la primera. Línea número 2 por debajo, línea número 3 por arriba, línea número 4 por debajo, línea número 5 por arriba. Línea número 6 por debajo, línea número 7 por arriba, línea número 8 por debajo. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer dos vueltas de este sentido. Entonces la siguiente va a ser al sentido contrario. Entonces la línea número 1 nos debe de quedar en esta segunda vuelta por debajo. Entonces vamos a pasar estas dos, la número 8 y la 1, las vamos a pasar nuestra aguja por encima de ella, de estas dos líneas, y la línea número 2 vamos a pasar nuestra aguja por debajo para que quede por arriba. Ahora lo vamos a hacer al contrario. Ya llevamos dos vueltas de un sentido, ahora las otras dos las vamos a hacer al sentido contrario. Esta, como ven, nos quedó por arriba, la siguiente nos va a quedar por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, por arriba. Y esta siguiente línea la vamos a hacer igual como esta, que es por debajo, por arriba, igual. Vamos a pasar nuestra aguja igual. Entonces, estas ya llevamos dos vueltas, un total de 4. Entonces vamos a hacer dos vueltas al sentido contrario, que es como esta ya es la vuelta número 4, vamos a hacer la número 5, entonces tiene que ser al sentido contrario. Vamos a pasar nuestra aguja por la línea número 1 y la número 8. Vamos a pasar nuestra aguja por debajo de estas dos líneas. Y acá nos había quedado por arriba, pues ahora nos quedará por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo. Volvemos a repetir igual esta vuelta. Es muy fácil. Lo van a ir haciendo en petatillo. Dos vueltas de cada sentido. Aquí como ya vamos a hacer la siguiente vuelta, las siguientes dos vueltas del mismo sentido, pues esta era por debajo, por arriba, por arriba. Vamos a pasar estas dos por debajo, por arriba, esta la vamos a dejar por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo, por arriba. Esta es la primer vuelta. Me parece, sí, la primera vuelta. Es la siguiente, la vamos a hacer igual. Espero haberme explicado, es muy fácil de hacer. Espero que me hayan entendido. Bueno, pues ahora las vamos a hacer al sentido contrario, de forma que esta nos quede por arriba, por debajo.
Y así vamos a ir dando vueltas, dos vueltas de cada sentido. Lo vamos a hacer en petatillo. Dos vueltas de un sentido, dos vueltas del sentido contrario. Para que nos vaya quedando una ruedita así, van a ir dando ustedes vueltas y vueltas de forma que les quede del tamaño deseado. Pueden dejarla así o ponerle más vueltas. Pues yo la termino y les muestro cómo es, cómo me quedo. Aquí ya terminé de dar las vueltas deseadas. La verdad no conté cuántas vueltas di. Simplemente fui creciendo, haciendo de dos vueltas en dos del sentido contrario. Miren, más o menos aquí fui viendo que me quedaran del mismo tamaño. Aquí ya estoy haciendo la última vuelta, ya terminé. Así es como la quiero. Una vez que la queremos del tamaño deseado, como aquí, si ven, ya termino esta vuelta, lo que voy a hacer es meter mi aguja por aquí, así entre los hilos que están aquí. La voy a meter mi aguja para que salga acá, y voy a jalar mi hebra sin apretar mucho para que quede bien formadita. Está como rosita, como una rosa. Y una vez que sale nuestra hebra por acá, vamos a fijarla aquí y ya podemos cortar nuestra hebra. Ya quedaría lista nuestra hoja. Una vez que ya corté mi hebra, así es como me quedó mi hoja. Así es como quedaron ya ambas en el diseño. Si ven, quedan muy 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 bonitas. Es muy fácil, muy rápida de hacer. Espero que haberme explicado, que me hayan entendido muy bien. Y de igual manera, si tienen alguna duda, no olviden comentar en la parte de abajo en los comentarios. ¿Tienen alguna duda? Pues yo se las puedo resolver. Si puedo resolvérselas, lo haría con mucho gusto. Pues así es como me quedaron. La pueden trabajar aquí en hebra doble o en hebra sencilla, como lo hice en las hojas de las uvas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, no olviden darle me gusta, comentar, compartir el video si son nuevos en el canal. No olviden suscribirse. También los invito a que se suscriban a mis otros dos canales, al de tejidos y al de cocina, manualidades y más. En la descripción de este video les dejo los enlaces a los canales. De igual manera, no olviden unirse al grupo que se llama, al grupo en Facebook que se llama Bordados y Tejidos Viviana, que de igual manera en la descripción de este video les dejo el enlace. También los invito a que se unan a mi otro grupo, al que se llama Viviana Cocina, Manualidades y Más. Ambos grupos les dejo los enlaces en la descripción de este video. Bueno, pues no se pierdan el próximo video. Aquí los espero. Hasta luego.